¿Cómo se relaciona la libertad y la felicidad? Punto uno. Y punto dos, bueno, ¿cómo se relaciona la libertad con la vida política? Y bueno, pues por ejemplo, se pone en la pregunta el ejemplo de algunas restricciones modernas que hay o actuales que hay, por ejemplo, en fin, como pueda ser la mascarilla o otro tipo de cosas que parecen, en principio, restringir libertades. Bien. En primer lugar, hay que significar que si somos o tenemos la posibilidad de ser felices, que no hay que entenderlo de forma hedonista, como un estado de placer, en fin, no sé, ¿no? Psicológico, ¿no? Como estar, no sé, 3 metros por encima del suelo o una cosa así, ¿no? No es un estado de euforia o un estado de bienestar, sino que es un estado de... pues de alguna manera, de uno saberse bueno, ¿no? de contemplar la vida, de gozar, pero es un gozo no hedonista, de gozar que uno es bueno, de disfrutar que uno es bueno. Entonces, de examinarse a sí mismo y ver que está haciendo las cosas razonablemente bien. Por lo tanto, la felicidad es algo que puede acontecer, como pasó a Viktor Frankl, incluso en las más adversas de las situaciones. Es decir, la buena noticia es que incluso estando en un campo de concentración uno puede ser feliz. Obviamente, para lograr eso es necesario un nivel de virtud, ¿no? De virtuosidad muy elevado que muy pocas personas son capaces. Pero sí que es cierto que es posible, o sea, es decir, no está confrontado la felicidad con una vida, digamos, materialmente desdichada. De hecho, Aristóteles, lo veremos hoy en la vida política, propone un paradigma de la sociedad del bien ser frente a la sociedad del bienestar, ¿no? A día de hoy, todo lo que es el ejercicio político debe ser para que los ciudadanos vivan cómodos. Bueno, ya veremos que para Aristóteles no es así, sino que la principal misión de la vida política es la de hacer ciudadanos buenos, ¿no? Bien, claro, entonces la felicidad, que es el fin último de la vida humana, que Aristóteles afirma, a diferencia de, digamos, de la pretensión cristiana, Aristóteles afirma que nunca se puede dar plenamente, siempre va a ser una felicidad incompleta, se puede alcanzar un gran grado de felicidad, pero Aristóteles no sospecha, caso de ser cierto, la visión cristiana de que uno puede gozar plenamente en la siguiente vida de una felicidad plena estando con el fundamento de su vida, pues con Dios, etcétera, etcétera. Esto Aristóteles no lo afirma. Bien, entonces, lo que sí es cierto es que optemos por la opción A o por la opción B, Aristóteles, pero para ser feliz, para optar a esa felicidad, aunque sea plena en el caso del cristianismo, ofrecida o prometida por el caso del cristianismo, digamos, alta en el caso de Aristóteles, para eso necesitamos, digamos, ejercer actos morales. Y esos actos morales no pueden ser posibles si el ser humano no es un ser que tiene libertad. Entonces, gracias a que tenemos libertad, y tenemos libertad porque tenemos nuestro modo de ser, es un modo de ser corpo-espiritual, tenemos razón y tenemos voluntad, la razón se da cuenta de que puede hacer diversas cosas, de que esas cosas pueden ser consideradas como bienes, de que eso es lo que uno tiende, ¿no? Entonces, pues obviamente la libertad es el prerequisito para que uno pueda ser feliz. Si no hay libertad, no hay moralidad y no hay felicidad. Bien, en cualquier caso, esa libertad no es una libertad fija, no es una libertad estanca, no es una libertad, digamos, con una especie de bloque, sino que está sometida a crecimiento. Nunca un ser humano pierde completamente su libertad, nunca. Pero esa libertad puede crecer o puede decrecer.
Puede ser más o puede ser menos. ¿Cuándo es más o cuándo es menos? Cuando es más, cuando cumple su objetivo, cuando alcanza el fin, cuando uno repite acciones buenas. Entonces uno es más libre cuando se domina a sí mismo y no se deja dominar por las pasiones. Por lo tanto, ante la pregunta cómo se relacionan libertad y felicidad, hay que responder de dos maneras. Primero, que la libertad es prerequisito, o condición sine qua non de la felicidad, y que también, obviamente, cuanto más libertad uno tenga, cuanto más acciones buenas uno tenga, más crece en libertad, ¿no? Entonces, claro, ya vimos que había dos apetitos que nos movían. Uno es el apetito sensible y otro es el apetito racional o la voluntad. Si la voluntad no es guiada por la razón, uno acaba haciendo lo que los apetitos sensibles le dicen. Y claro, no hay nada peor que ser esclavo de los apetitos sensibles, porque los apetitos sensibles son como una veleta que un día sopla por aquí, otro día sopla por el otro lado. Entonces uno es una veleta al merced de las cosas exteriores que le pasan. Entonces la libertad disminuye y por tanto la felicidad disminuye. ¿Sí? ¿Se ve? Bien, entonces eso es lo que hay que decir básicamente con respecto a la relación entre libertad y felicidad. Hoy veremos también la relación que hay entre libertad y vida política. En cualquier caso, con el caso de las mascarillas, se puede ver muy claro, un caso sencillo, en mi opinión, de ver claramente cómo restricciones como estas u otras no afectan a la libertad. Claro, porque obviamente si la libertad consiste o tiene como finalidad el hacer el bien, la verdad práctica, claro, la mascarilla, a día de hoy, lo que hay que preguntarse es si es o no es verdaderamente un bien. Eso es lo que hay que preguntarse. Claro, dejándose de que si me impiden, pero es que antes no llevaba mascarilla, no, es que eso me coarta la libertad. No te coarta la libertad. Precisamente la incrementa. Porque uno, cuando dice, oye, la mascarilla impide el contagio, pues estás consiguiendo un bien. Es que da igual que el gobierno, lo manifieste a través de un decreto ley, o a través de una ley, es que da igual. Porque no te coarta, porque lo haces tuyo. Dices, oye, es que no hace falta que te lo digan. Dices, qué bien que llevo mascarilla. Porque con eso, o haciendo eso, se evita un gran mal, ¿no? Que es la propagación del virus. En el caso incluso de que a día de hoy, imaginemos que dentro de un año se vea que la mascarilla es ineficaz, pues lo que hoy sí podemos hacer, como nosotros, cada uno de nosotros, no somos expertos. Incluso los expertos, pues como es un fenómeno nuevo, pues hay disparidad de opiniones y bueno, pues se ve que es un fenómeno que todavía está en estudio. Pues ante la posibilidad de que la mascarilla pueda ser un factor que impida el avance de la enfermedad o atenúe el avance de la enfermedad, pues uno tiene que decir sí. Y dice, oye, qué bueno que poniéndome un trapito encima pueda hacer tanto bien. Yo me uno libremente a eso. Esas son las circunstancias reales de la polis que nos ha tocado vivir, no de una polis ideal. Las circunstancias de la polis hoy, de la vida política, es una polis en la cual hay un virus que provoca infecciones y provoca muertes. Esa es la realidad. Muy bien. Ante eso, ¿qué es lo que hago yo? Libremente digo sí a la mascarilla. No hace falta que me lo imponga nadie. Incluso si me lo impone el gobierno, yo no lo siento como coacción. Porque digo, efectivamente, gobierno, muy bien, es un bien.
o puede ser un bien. Y como todavía no, puede no saberse si es un bien o no es un bien, mejor hacer esto. Una pequeña incomodidad puede pensarse como algo que coarta la libertad. La libertad es para el bien. Es para el bien. Claro, si entendemos libertad, falsamente entendida, como capacidad de hacer un millón de cosas, como que no me coaccionen, que efectivamente, antes llevo mascarilla, antes podía llevar mascarilla, no podía llevar mascarilla, y ahora estoy obligado a llevar mascarilla, me imponen. Si uno lo ve desde que me coaccionan a mí personalmente, es que eso no es libertad. O sea, la coacción no es libertad. Que pueda o no pueda hacer cosas no es libertad. Es un ingrediente de la libertad. Pero no es la libertad en sí misma. Ya hablamos que para que haya libertad tiene que no existir una coacción externa. Pero claro, esto es como el azúcar y el pastel. Para hacer un pastel es necesario azúcar. Pero el azúcar no es el pastel. Para que haya libertad, si me pone una pistola en la cabeza, no soy libre. Pero si me quitan la pistola en la cabeza, ¿soy libre? No soy libre cuando digo sí al bien. Claro, es que nosotros hemos cifrado la libertad en capacidad de tener un millón de cosas disponibles. Pero esas libertades son triviales o no son importantes para el ser humano. Bueno, mejor disponer de 200 clases de champús que de una, ¿no? Sí, pero eso no te cambia la vida. ¿Mejor no llevar mascarilla que llevarla? Sí. Pero ponerte esto en la carita no hace que tú... No sé. Es que hasta Viktor Frankl fue libre en un campo de concentración. Porque sí, tiene coartadas esas libertades pequeñitas de asociación, de reunión, de... En fin. Pero él, en el fondo, es libre. Porque hay algo que no le pueden coaccionar los nazis, que es la actitud que él tiene ante el insulto. La actitud de Viktor Frankl es de decir, muy bien, tú me pegas, yo te perdono. Tú me insultas, me amenazas, me quitas... Viktor Frankl no puede elegir el menú. No puede hacer nada en un campo de concentración, sin embargo es libre. Es decir, todas esas libertades... Es más, de hecho, cuanto más importante es el bien que hay en juego, en realidad menos opciones tenemos. Cuando elegimos entre 200 champús, bueno, sí, es un bien, sí, pero sí, ya está, ¿no? Pero, ¿puedes elegir quién es tu padre? No. Estoy coaccionado porque no puedo elegir quién es tu padre. Mira, tú tienes un padre. Y ante eso, eres libre para amarte. ¿Tienes posibilidades? No. Pero en cambio eres libre. Especialmente cuando decides amarle. Porque cumples con el fin de la libertad. Cuando abrazas el bien, es cuando eres libre. Porque el vínculo, la raíz que te constituye como persona, la has aceptado como don, como regalo. Cuando le has dicho sí a tu padre, a todo el tipo, digo a tu padre, digo a cualquier otra cosa. A cualquiera de los bienes grandes que realmente están en juego. Ahí somos libres. O además, bueno, pues si perdemos eso. Esto me recuerda cuando había un debate, ¿verdad?, con los aviones, cuando algunos terroristas cogían un liquidito en pequeños frascos, ¿no?, y prohibieron. Es que ya no tenemos la libertad. No, precisamente, para garantizar la libertad de que se puede, del bien, de que se pueda viajar, es necesario hacer esto. Claro que te unes, ante bienes tan grandes, ¿cómo no te vas a unir? ¿No? Estamos en una época, o sea, Viktor Frankl fue feliz
en un campo de concentración, y nosotros nos quejamos porque la marca de patatas fritas que traen en el Mercadona la han dejado de traer. Eso coarta mi libertad. Claro, esto es muy pobre. La libertad no es poder hacer un montón de cosas y que no me pongan impedimentos, sino que los bienes que yo tengo pueda decir sí. Cuando yo digo sí al bien, soy libre. Por lo tanto, cuanto mayor es el bien que hay en juego, más libre soy. ¿No? Entonces, esto es importante. Es decir, a veces, otra de las confusiones ligado a esto, es que hoy pensamos que la pluralidad de por sí es buena. Cuando ni es buena ni es mala. Yo puedo tener en mi vecindario una pluralidad de individuos increíble. Un asesino, un violador, un ladrón, uno que defrauda impuestos, otro que trafica con drogas, el otro que... Vaya, lo mejorcito de cada casa. ¿Hay pluralidad? Sí. Pero esa pluralidad es en el mal. Tengo un vecindario, uno destaca especialmente por ser, estudioso, el otro por ser generoso, el otro por ser magnánimo, el otro por ser alegre, el otro... Ah, sí, eso sí. Porque hay mucho bien en juego ahí. Hay mucho bien. Entonces, claro, dogmas de hoy en día. Cuanto más prensa haya, mejor. Hombre, vamos a ver, si todas mienten. Si tengo 200 periódicos, pero ninguno dice la verdad, ¿para qué quiero tener 200 periódicos? Me daría con un canto de los dientes con tener solo uno que dijese la verdad. O al menos dos. ¿Pero para qué quiero? O sea, que uno... ¿Sí? En fin, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no tengo... Yo, tengo 45 años y ya no puedo hacer como las medio maratones que hacía cuando tenía 20 años. No soy libre. Por Dios. Sí. No puedo hacer unas cosas. No puedo hacer otras. El señor Stephen Hawking no se podía mover de la silla de ruedas. Entonces, ¿qué? ¿Ya lo tiramos que se suicida? ¿Lo tiramos por la ventana o qué? Ya con su sola presencia, sin que haga nada, ya está haciendo mucho bien. No nos acabamos de creer en antropología que cada persona es única e irrepetible. Y que es un bien en sí mismo, cada persona. Cada uno, aunque no sea Albert Einstein, ni aunque sea un tipo... Cada persona tiene algo único. El modo de mirar, de reír, de pensar. O sea, no hay dos iguales. Estrictamente no hay dos iguales. Entonces, estos son los grandes bienes que hay en juego. El grande juego es cómo yo puedo amar hoy a los míos en mi polis. Poniéndote mascarilla, una cosa básica, ¿no? Hombre, se pueden hacer un millón de cosas más, pero... ¿Cómo puedo amar yo a los míos? ¿Poniendo mascarilla? Pues fenomenal. Soy el ser máximamente libre poniéndome mascarilla. Comprometiéndome con mi polis, poniéndome mascarilla. Es un honor, es un lujo. Es algo tan sencillo y que hace tanto bien. Yo soy libre poniéndome mascarilla. No sé vosotros, yo sí. ¿Sí?